Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La precariedad en la que viven millones de jubilados y pensionados venezolanos de diversos sectores queda en evidencia durante las protestas que cada vez con más frecuencia protagonizan en distintos puntos del país, pero especialmente en Caracas, hasta donde a pesar de la escasez de combustible, se movilizan para exponer sus testimonios y exigencias. Durante 35 años, Alirio Díaz trabajó en Petróleos de Venezuela y aseguró durante una manifestación en las inmediaciones de la sede principal de PDVSA en la capital del país que la estatal venezolana les arrebató el fondo de pensiones a 30.000 jubilados, quienes solo en intereses deberían percibir al menos $620 mensuales, pero solo reciben $4. Nosotros no le estamos pidiendo a PDVSA que nos regale nada, sino que nos devuelva nuestro dinero que nosotros aportamos durante 30 o 35 años de vida para tener una jubilación digna. Se nos muere no menos de 20 personas jubilados mensuales porque no tiene para comprar este alimento, no tiene para comprar su medicina. Y encima de esa, PDVSA nos condena a una muerte cuando nosotros teníamos un seguro de vida HCM. El jubilado César Rodríguez subrayó que no tienen posibilidad de pagar sus medicamentos y menos aún de recibir atención médica de calidad. Tengamos servicio médico porque los jubilados estamos muriendo de hambre, de miseria por falta de nuestro pago. Recientemente la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, señalado de estar vinculado con tramas de corrupción, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo de Pensiones de Jubilados del sector petrolero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. 7 fórmulas presidenciales se inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y que han sido ampliamente cuestionadas por ciudadanos y organizaciones sociales que aseguran que este proceso carece de credibilidad y transparencia. Luego de la inscripción de candidatos fueron los memes, las críticas y las burlas que no se hicieron esperar en las redes sociales, ya que la mayoría de los aspirantes que pretenden disputarle el poder a Daniel Ortega son desconocidos, sin experiencia política o personajes poco destacados en el ámbito público. En ese escenario, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a no reconocer los resultados de estas elecciones, como expresó Ariel Sotelo del Consejo Político de esta organización. La dictadura aniquiló un proceso electoral libre en Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco no reconocen como legítimo. Consultada sobre el tema, la socióloga María Teresa Blandón explicó a La Voz de América que el rechazo y el desconcierto de más del 70% de los nicaragüenses que no saben por quién votar se debe a que el partido de gobierno se negó a aceptar un proceso electoral limpio, encarceló a los candidatos más fuertes e intenta legitimar el proceso electoral con la participación de partidos colaboracionistas, mejor conocidos como partidos zancudos. Si son candidatos que la sociedad nicaragüense en la mayoría de los casos no conoce o no les reconoce como líderes con capacidad para optar a la presidencia. Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua aseguraron que no participarán del proceso electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. A 2 meses de las elecciones intermedias, los mexicanos tuvieron la oportunidad de regresar a las urnas el domingo pasado, al celebrarse la primera consulta constitucional. El ejercicio fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que los ciudadanos decidieran si debían iniciarse procedimientos jurídicos en contra de los últimos 5 expresidentes de México. Sin embargo, la Suprema Corte modificó la pregunta y quedó de manera muy ambigua. En la consulta participaron 6.663.000 ciudadanos, lo que equivale a un 7.1% de la lista nominal de electores, muy lejos del 40% necesario para hacerla vinculatoria. Pese a ello, López Obrador negó que se haya tratado de un fracaso, señaló que lo importante es que se inició camino para ejercicios de democracia participativa. Lo que sigue ahora, añadió, es el proceso de revocación de mandato del presidente previsto en la Constitución para marzo del 2022, pero sin leyes secundarias que lo reglamenten. No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador
tienen la oportunidad de reagruparse. Julio Jiménez, abogado y constitucionalista de la Universidad La Salle, consideró que la falta de una legislación precisa podría llevar al país a una crisis social, política y económica si el actual presidente o su partido, Morena, impugna los resultados en caso de que una mayoría decida que no continúe en su cargo. A un escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad y, ¿por qué no?, a la paz social. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Una de las alternativas del plan de choque para ayudar a la salida de los migrantes represados aquí en Necoclí es la puesta en marcha de un segundo puerto de abordaje y venta de etiquetes para ir evacuando el represamiento de más de 11.000 migrantes que se encuentran en esta región. Hablamos con el gerente de este segundo puerto, Freddy Marín. Necoclí ya tendría 2 muelles y 2 empresas para mitigar esta problemática. ¿Ya? Aquí le estamos, el Estado dijo, vamos a mirar cómo resolvemos y estamos armando la estructura para ver otro despacho. Entonces vamos a darle con esta otra empresa y transportadora, vamos a darle un flujo más constante de salida de ellos mismos. Una noticia que reciben con agrado la mayoría de migrantes haitianos aquí represados. Hablamos con ellos. Es muy bueno, esa es mejor forma para nosotros, sí, para hacer más viajes diarios es mejor. En otro punto ahí, de venta chica, mejor para nosotros. Si no tengo, va a pasar mucho trabajo, aquí es Necoclí. Hoy se desarrollará una cumbre de defensores del pueblo en la que estarán presentes el defensor del pueblo de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, reunidos en Capurganá, con el fin de buscar más salidas a esta masiva migración que se presenta en Necoclí. Desde la frontera de Colombia con Panamá, Jair Díaz, Voz de América. El terrorismo doméstico arraigado al supremacismo blanco continúa preocupando al gobierno de Estados Unidos, que asegura es la mayor amenaza letal para muchas minorías étnicas y una de estas principales víctimas es la comunidad hispana. El racismo es una de las grandes lacras de Estados Unidos y combinado con el fácil acceso a las armas puede resultar en catástrofe, como ocurrió en 2019 en la localidad fronteriza de El Paso, cuando un joven supremacista disparó a quemarropa y mató a 23 personas, de las cuales 9 eran de nacionalidad mexicana. El martes, y coincidiendo con el segundo año del ataque más mortífero a la comunidad latina, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con 12 líderes hispanos para hablar de inmigración, salud y economía. Entre los asistentes estaba el presidente de la Cámara de Comercio Hispano, Ramiro Cavazos, y durante el encuentro el mandatario estadounidense manifestó su compromiso de luchar contra esta forma de terrorismo. Tenemos que estar unidos contra esta violencia porque simplemente se extiende a todas las comunidades y mi administración está llevando a cabo el primer esfuerzo del país para eliminar las amenazas del terrorismo doméstico, desde reducir la radicalización en las líneas hasta interrumpir las redes que inspiran la violencia y además proporcionar recursos a las comunidades para construir algo de resistencia. El presidente Biden aprovechó la cita para discutir la agenda Reconstruir Mejor, el plan del gobierno sobre empleo y recuperación económica para familias trabajadoras, y tanto él como la vicepresidenta Harris reiteraron su promesa de invertir en familias y negocios latinos de todo el país, mientras continúan trabajando en la recuperación económica luego de la crisis sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19. En lo que a inmigración se refiere, Biden y Harris volvieron a mostrar su apoyo a la reforma inmigratoria que proporciona un camino hacia la ciudadanía para cientos de migrantes, como los trabajadores agrícolas o los conocidos como Dreamers, los migrantes menores de edad llegados a Estados Unidos en la infancia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. 3 semanas después de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes una resolución bicameral de condena al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la manera en que puso fin a las manifestaciones y en apoyo a quienes se alzaron con gritos de libertad. Se trata de una condena al gobierno de la isla por su violencia despiadada contra miles de cubanos que han salido a las calles para exigir pacíficamente democracia y el respeto de sus derechos más fundamentales.
La resolución fue presentada por el senador de origen cubano Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien recibió el apoyo unánime del Senado. La iniciativa contó con la negativa inicial del senador republicano por Florida, Rick Scott, quien finalmente se unió a la resolución. En otras informaciones, aumentan las empresas en Estados Unidos que exigen vacunarse a sus empleados. Mientras tanto, en Nueva York, los que quieran visitar bares y restaurantes u otros negocios en interiores tendrán que mostrar prueba de vacunación. Con el aumento de los nuevos casos, numerosas empresas han ordenado a sus trabajadores que se vacunen, incluida la empresa de motores de búsqueda Google, la empresa de redes sociales Facebook, la empresa de suministro de películas Netflix, el minorista gigante Walmart y otras tiendas por departamentos. El diario The Washington Post y las compañías de viajes compartidos Uber y Lyft. Por último, la nominada para asumir la jefatura del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Teniente General del Ejército, Laura Richardson, se comprometió el martes en una audiencia de confirmación ante el Congreso a continuar con la misión de Southcom de mantener los empeños de defensa en la región. Richardson, que además ha sido nominada por la administración Biden para ascender al rango de general, en la actualidad funge como jefa del Comando Norte y, en caso de ser confirmada por el Senado, sustituiría al almirante de la Armada, Craig Fowler. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Autoridades estadounidenses continúan las investigaciones sobre un incidente en el que un policía de la Agencia de Seguridad del Pentágono resultó muerto después de ser apuñalado y su agresor murió luego en un enfrentamiento contra otros policías que dispararon para evitar mayores daños. El hecho ocurrió en la mañana del martes en las afueras del Pentágono, en una parada de autobús que habitualmente es muy concurrida. Provocó alarma entre pasajeros y determinó el cierre total del enorme complejo de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Testigos dijeron que se escucharon varios disparos, por lo que el personal buscó refugio y la llegada de varias decenas de unidades de policía, el FBI y otras agencias de seguridad. El ataque dejó como saldo la muerte de un policía, de su atacante y algunos heridos que fueron trasladados a hospitales en Virginia y Washington, D.C. El jefe de la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono, Woodrow Cruz, se refirió al hecho en conferencia de prensa. La información que tenemos es preliminar y no quiero reconocer ni negar nada que pueda ser erróneo. Hubo varias cosas y es por eso que la investigación continúa. Quiero que nuestros investigadores estén en la escena y que trabajen en conjunto con la Oficina Federal de Investigaciones para trabajar esas respuestas y poder brindar esos detalles lo antes posible. Cruz no identificó a las víctimas y tampoco confirmó el número de personas que habrían resultado heridas en el incidente. Una de las primeras reacciones a la situación surgieron desde el Comité de Inteligencia del Senado, donde su presidente, el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, escribió en su cuenta en Twitter: "Me entristece muchísimo enterarme del fallecimiento de un oficial de policía del Pentágono que fue asesinado esta mañana en un acto de violencia sin sentido fuera del Pentágono". Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos tiene la suficiente cantidad de vacunas como para atender toda la demanda nacional y lamentó una vez más que cerca de 90 millones de estadounidenses no decidan inmunizarse para apoyar la lucha contra la pandemia. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense enfatizó en la situación que enfrenta el país y dijo: "Esta es una tragedia. La gente está muriendo y morirá si no tiene por qué morir. Los datos son absolutamente claros. Como he dicho, tenemos una pandemia de no vacunados". El tema provoca profunda preocupación en las autoridades de salud del país, que ven con impotencia el avance de la variante Delta, que es mucho más contagiosa que la cepa inicial del COVID-19, y se hacen llamados a los que todavía dudan para ponerse la vacuna, reiterando que es la única forma de protegerse. Un elevado número de contagios por la variante Delta está provocando un aumento en hospitalizaciones y fallecimientos en algunos estados del país, aunque la emergencia está presente en los 50 estados, en unos más que otros. Y el presidente Biden afirmó:
El COVID-19 es un desafío nacional y debemos unirnos. Tenemos que unirnos todos juntos como país para solucionarlo. No se equivoquen, la escalada de casos se concentra particularmente en estados con bajas tasas de vacunación. Solo dos estados, Florida y Texas, representan un tercio de todos los casos nuevos de COVID-19 en todo el país. El mandatario estadounidense remarcó que su principal preocupación está en el país, pero no dejó de mencionar la importancia de las donaciones que realiza Estados Unidos al mundo. Vaccinate America. Vacune en Estados Unidos y ayudar a vacunar al mundo. Así es como estamos a punto de vencer esta situación. Siempre tendremos dosis suficientes para cada estadounidense que quiera nuestro trabajo y para la donación de vacunas. Se trata de que Estados Unidos cumpla nuestras promesas y de que lo que decimos se cumplirá. Estados Unidos ha donado 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, en gran parte a través del Programa Mundial de Vacunas COVAX. Y la Casa Blanca dijo en un comunicado el martes que a fines de agosto comenzará a enviar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que se ha comprometido a 100 países de bajos ingresos y cuya entrega se extenderá hasta junio de 2022. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El cuidado del medio ambiente, la onda verde y en general la sostenibilidad ha sido una prioridad para Japón en la organización de los Juegos Olímpicos de verano y lo ha demostrado con elementos significativos como podios hechos de plástico reciclados en los que los atletas han recibido sus medallas fabricadas con pequeños aparatos electrónicos reciclados. Las medallas de oro, plata y bronce se forjaron con el material reciclado de viejos teléfonos móviles y otros pequeños electrodomésticos donados por el público en general en una iniciativa que comenzó en 2017, y los podios para la ceremonia de la victoria se imprimieron en 3D a partir de residuos de plástico. Al mismo tiempo, los atletas, jueces y periodistas se trasladan dentro de la Villa Olímpica a bordo de unos 500 automóviles eléctricos y muchos de los ambientes donde se desarrollan las actividades han sido construidas temporalmente con madera reciclable que será desmantelada cuando terminen los juegos y no se conviertan en sitios que no tengan más utilidad, convirtiéndose en lo que se conoce como un elefante blanco, que con el paso del tiempo termina deteriorándose y una inversión sin ningún crédito, como sucedió con muchas ciudades que fueron sede de este tipo de cita deportiva. De los 43 recintos que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 25 ya existían antes de los Juegos y 10 son sedes temporales. El objetivo del Comité Organizador de Tokio ha sido ofrecer un evento más allá de la neutralidad de carbono, que será alcanzado con la ayuda de créditos de compensación de carbono donados por empresas de las prefecturas de Tokio y Saitama, las dos sedes de los Juegos. La jefa de desarrollo de la sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional, Mary Sejois, dijo que lo que se ha visto es que ahora todo el mundo es mucho más consciente de que todos tenemos un papel que desempeñar en la acción climática, y por eso advirtió que el evento de Tokio tiene algunas credenciales ecológicas de alto nivel. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del camino hacia las elecciones regionales en Venezuela previstas para noviembre y de la situación que enfrenta la oposición para definir su participación. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevistó a Enderson Sequera, director estratégico de la firma consultora Politics, para poner en contexto las alternativas de los opositores para estos comicios. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social nos dice que entre enero de 2021 hubo algo así como 14.000 movilizaciones en Venezuela. No recuerdo precisamente el dato. Lo que sí recuerdo es que la disminución de las protestas entre el mismo periodo de 2020 y 2021, es decir, enero y marzo de 2020 y enero y marzo de 2021, la disminución de las manifestaciones era muy baja. ¿Y por qué quiero resaltar este dato? Porque en 2020 no había pandemia, o al menos en los tres primeros 20
meses de 2020 no había pandemia, y llama la atención de que en vez de tener digamos una disminución significativa, una disminución muy baja. Es decir, el venezolano sigue estando dispuesto a movilizarse. El gran tema es que para lograr efectos políticos, la movilización, digamos, sectorial, de que cada venezolano sale de manera desarticulada a protestar por el gas y luego de que le pongan el gas se regresa a su casa, esa movilización no sirve. Probablemente va a resolver algunas coyunturas, probablemente va a resolver algunos problemas de servicios públicos, pero esa movilización no sirve. Una de las cosas que, o al menos no sirve para el cambio político, es lo que estoy tratando de explicar. Una de las grandes habilidades del chavismo como régimen político y en su sistema de control social es que ha logrado, en las veces que ha estado más estable, es porque ha podido lograr que los venezolanos estén descontentos, pero que no estén todos descontentos a la vez. Y eso es un gran logro político. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de la oposición? En convertir la lucha de todos en una misma lucha. Entonces, si la oposición formaliza que no va a participar en las elecciones regionales, ¿cuál creo yo que es la alternativa? Construir un gran movimiento social, amplio, inclusivo, donde haya participación de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los gremios, y donde el reclamo por servicios públicos, el reclamo por el salario de los maestros, el reclamo por educación libre de calidad, el reclamo por, digamos, los derechos económicos y sociales que reclaman las ONG, el reclamo por la alimentación, el reclamo por el alto costo de la vida, todo esto sea una protesta mucho más coordinada y sea, insisto, convertir la lucha de todos en una sola lucha. Si eso se hace de manera articulada, de manera coordinada, creo que hay una oportunidad para el cambio político, pero no va a ser en el corto plazo, va a ser en el mediano plazo, y corresponde a la oposición, digamos, liderar esa tarea, que no es algo sencillo considerando, bueno, los números que te di de las encuestas que tenemos. ¿Cuáles ve que pueden ser los escenarios especialmente para la oposición en las próximas semanas y meses en el país? Yo creo que, en las próximas semanas me parece que peligra serán definitorias para la continuidad o no de la oposición en la mesa de negociación mediada por Noruega. Creo que no van a dejar pasar por alto el tema de la represión, creo que no van a dejar pasar por alto el arresto de Freddy Guevara, no van a dejar pasar por alto que el chavismo esté tratando de involucrarlos o responsabilizarlos de lo que está sucediendo en la Cota 905, y creo que van a ser definitorias. Si no se levantan de la mesa de negociación va a ser por presiones internacionales, pero creo que eso viene. Ahora, ya pensando un poco más, digamos, en lo que va a pasar en noviembre de este año, yo creo que hay cuatro escenarios sobre lo que puede ocurrir en Venezuela. Uno es una victoria aplastante del chavismo, donde el chavismo se haga con 21 gobernaciones y más de 300 alcaldías. Creo que este es el escenario más probable, sobre todo considerando los disminuidos niveles de organización de la oposición y el bajo nivel de participación que va a existir de la ciudadanía. El escenario menos probable es una victoria moderada de la oposición, donde se haga con 12 o 13 gobernaciones. Ese es el escenario menos probable y realmente requeriría de una gesta heroica, organizativa de la oposición, y quizás algunos acontecimientos imprevistos que vuelvan a levantar la expectativa de cambio, similar a lo que ocurrió en 2017 con la sentencia 155 y 156. Y dos escenarios intermedios donde el chavismo gana la mayoría de las gobernaciones con o sin fraude. ¿A qué me refiero? Un escenario donde el chavismo gana con fraude sería similar a 2017, donde hay estados que son tan estratégicos para la continuidad del chavismo en el poder como Bolívar, que independientemente de que Andrés Velázquez gane y tenga todas las actas en mano, el chavismo va a decidir quitárselos, y hay otros como Zulia, que si no puede quitar por el aluvión de votos va a buscar las maneras institucionales, como lo fue con la juramentación de la Asamblea Nacional Constituyente, para arrebatarse. Era Enderson Sequera, director estratégico de la firma consultora Politics, analizando los posibles escenarios que podrían derivar de las elecciones regionales en Venezuela previstas para noviembre. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.